El aura maligna es más densa. La cueva es más profunda de lo que había imaginado inicialmente. Vayamos con cuidado. Mucha gente se ha enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna. Pero diría que en esta cantidad no debería ser un riesgo para nosotros. Aún así, me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo. No sé a qué nos enfrentamos y quizás sea un peligro seguir. Pero estando a tu lado, no le temo a nada. Link, hay que resolver este misterio. Estos murales. En los libros antiguos de mi familia se cuenta la historia de una gran guerra del pasado. Una batalla en la que los pueblos de Hyrule lucharon valerosamente contra el rey demonio. Y mira, estos otros son ilianos como tú y yo. ¿Este grabado? Parece sugerir que los Sonan descendieron de los cielos. Hay
leyenda sobre los fundadores de la familia real. Mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos. Si estos murales son fiables, los dioses que provenían del cielo eran los Onan. Debieron establecer un vínculo con los ilianos de la superficie y juntos fundaron un reino. El reino de Hyrule. Sin embargo, un ser malvado apareció y arrebató un gran poder al reino. Esta historia encaja con la de los archivos reales. Poco después, surgió el rey demonio. Y se libró la batalla para derrotarlo. Es probable que esta imagen de los murales represente al rey demonio. ¡Increíble! Esto es testimonio de la gran guerra de la que hablan los archivos. Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro. ¡Link! ¡Esto es importantísimo! Mira, Prunia fabricó esto para mí. Menos mal que la traje. Basta con apuntar y disparar. Todo quedará registrado. ¡Qué pena! Esta parte está obstruida. ¿Qué clase de lugar es este? Creo que hallaremos respuestas más adelante. Link, debemos seguir avanzando. De nada ante mi devastador poder. Zelda. Portador de la espada que doblega la oscuridad. Link. Rauru confía en ustedes. ¿Y solo son capaces de esto? ¿Cómo sabes quiénes somos? Thank you.
Veo que ya despertaste, Link. Zelda me habló mucho sobre ti. Sabes, siento como si te conociera. Sufriste una herida que casi acaba contigo, pero me alegra ver que lograste sobrevivir. Pero temo decirte que el daño en tu brazo fue tal que fue necesario reemplazarlo.